Todo empieza como un vulgar conflicto entre vecinos. Víctor Chubelo, confianzudo, mal hablado, nacional y popular, abre un boquete en una medianera para, como él mismo dice, atrapar los rayitos de luz que la suerte o la poca plata le negaron. El problema es que la ventana da a la casa de Leonardo Kachanowski, diseñador cool, autor de la famosa silla Kachanowski, y que esa casa es nada más y nada menos que la Casa Curuchet de La Plata, la única obra construida en América Latina por Le Corbusier, el rey de la arquitectura modernista. Así como un conflicto costumbrista empieza El hombre de al lado, la película que vamos a ver esta noche en primer plano en este especial dedicado al cine argentino. Pero sus directores, Mariano Kohn y Gastón Duprat, odian el costumbrismo con todas sus fuerzas, tanto que le sacan el jugo hasta dejarlo seco y tensan la película hasta convertirla en una máquina extraña y perturbadora, mezcla de ficción de guerra y de diagnóstico sociológico, donde nada es tan simple ni tan inmediato como parece. Chubelo, el necesitado, es rubio, tierno y entrador, pero maneja los chantajes de la corrección política con la eficacia de un psicópata profesional. Kachanowski es morocho, sensato y liberal, pero su militancia por el buen gusto no es otra cosa que el ejercicio embellecido de un poder siniestro. Y en el medio está la ventana del conflicto, ese agujero negro inquietante, abismal, que pone en contacto no dos hábitats, sino dos estilos, dos mundos culturales y políticos, dos formas de vida unidas por una misma voluntad de manipulación, el esnobismo cínico y el sentimentalismo humanista. Como si tradujeran los dilemas de un Michael Haneke al idioma tosco y forcejeado del ser argentino, Duprat y Kohn muestran gente simpática solo para revelar la monstruosa un segundo más tarde. Y si pintan a alguien como un cerdo, es solo para convencernos de simpatizar con él, de pensar como él y de tomar por naturales las cosas atroces que está a punto de hacer. En ese sentido, El hombre de al lado es una película post-moral, donde ninguna posición es a priori buena ni mala, y la razón y la ética, lejos de ser valores intocables, son el campo donde se libra todos los días una batalla que siempre es incierta.